una experiencia de cómo es un día como vendedor de perfumes europeo. Bien, ¿eh? Con esas todas caen. Bien, si ¿sí hay cola? Por algo. Claro, con todo y yapa, rebalsando. Él ha venido de Italia. Hemos venido por verte. Si hay gente, es por algo. Mucho cuidado. Sí. A ver. ¡No! A un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy me encuentro en el centro de Lima, exactamente estoy en la avenida Bancay, cruce con Girón Puno, y he venido a grabar una experiencia de cómo es un día como vendedor de perfumes europeos. Sin mucho más palabreo, acompáñenme en este video. Acá se encuentra la avenida Bancay y a media cuadrita nada más se encuentra Perfumes Europeos. Si hay cola, ustedes ya saben por qué, déjenme en los comentarios. ¿Y eso que es tempranito? Todavía recién viene a ser las 9 de la mañana y ya está a full. Acá acabo de encontrar un suscriptor del canal. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muchas gracias. Acá vení por la historia que publiqué en el Instagram. Instagram y chequé y justo me animé a comprar, ¿no? Ya había comprado antes. Ah, ya conoces este lugar ya. Pero te comento que para las personas que han venido de parte de Julito viendo la historia, le vamos a dar un regalito, güey. Bien. Y por acá también tenemos otro amigo que ha venido de parte del canal. Ahí está. Excelente, esa gente vale. Te comento que también tenemos un regalito para ti por haber venido de parte del canal. Bien, hermano, ya, lo máximo. Ya. Bueno, ahora vamos a esperar a ver qué me dicen. Me tengo que cambiar, supongo, de alguna otra manera, ponerme un polito de perfumes europeos. Hola. ¿Qué tal? Hola. A ver, es mi camisita. A ver, está bien. Bien, ¿eh? Mi talla todavía. Bueno, ya, me lo pongo. Vamos a entrar en el personaje. Ahí está mi camisita de perfumes europeos. Ya voy entrando en el personaje. Huele bien, ¿eh? Huele bien. ¿Cómo va a ser el día de hoy, Oswaldo? Esperemos que venga la gente, ¿verdad? A ver, vamos a esperar que venga la gente. Que pase. Ahí están cosiendo cola, ¿cierto? El primer paciente. El primero que pase, por favor. Buenos días. Vine también por la promoción y también me llamó la curiosidad que vi uno de las peronas. ¿Algún perfume especial? El de feromonas. La mayoría de perfumes contienen feromonas, ¿no? Yeah. Con lo cual voy a poner las que más tienen. Yeah. ¿No? Te voy a dar tres opciones. Percibe la de que les parece. Esta es la familia olfativa. Sofía Vergara. Familia olfativa de Paco Rabanne, que va a ser Olimpia. Y esta es la familia olfativa de Scandal, de Jean-Paul Gaultier. Todos nuestros perfumes son inspirados en las marcas reconocidas, ¿no? Como las marcas ya mencionadas. ¿Este de acá? Ese es Escándalo de Jean-Paul Gaultier. Tenemos en esta presentación 120 ml. Vamos a poner acá el referente de perfume que tú vas a llevar, ¿ya? ¿Por peso también? Todo es por peso. Claro, tenemos en el de 120 ml un gramaje de 30 gramos. Que lleve 30 gramos, el resto ya es base fijadora. Ahí estamos echando la esencia pura. Ahí está, ¿ah? Exacto. El resto ya es la base fijadora. Ahora la base fijadora. Listo. Ahí está, con cariño todavía. Ahí está. Con bastante cariñito. Listo. Vamos a hacerle percibir. ¿Te das cuenta cuando es un perfume? Por la brillosidad te laqueado que es la piel, ¿no? Todos son a base de aceite. Sí, comprobado. Sí, está 100% comprobado. Este, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por preferirnos. Ahí está, perfume. Eso no se olvide, si acaba su perfume, usted va a regresar con su envase vacío, el refil. No va a botar su envase, lo va a traer para el relleno. El perfume sí tiene su relleno. Puede ser la misma fragancia u otra fragancia de su elección. Ya. Se podría decir que el envase es retornable. Retornable, así es. Ya sabes. También vi en las redes sociales
tipo atomizador chiquito. Así es. Sí. Por la compra de cualquiera de nuestras fragancias a partir de la promoción de 3 frascos de 120 ml, te vas a llevar un atomizador de tu elección, ¿no? Si yo quisiera uno así, ahorita sin comprar así. Ah, ok, te dejaría uno cada uno a 8 soles. 8 soles. Así. Ok, gente, llevamos un atomizador entonces. Ahí está. Excelente, una muy buena decisión y una muy buena compra. Porque si a veces no puedo llevar todo el perfume en esto, llevo ahí un poquito y ya. Sí, está. Claro, ya está. Está bien. Pensando. Te voy a enseñar cómo usarlo, ¿te parece? Ya. Para que ya vayas con tu fragancia, permíteme, tú lo vas a retirar. Acá vas a ver cómo va llenando, ¿no? Agarras así. Práctico. Así es. Y eso de cartera ya no. Claro, listo, ya está. Qué bien, lo vuelves a tapar. Y no derrama, uno pensará que derrama, no, ahí derrama. Está. Ahí está. Y el envase vacío, cuando se acabe, puedo regresar. Ya puede regresar. El envase es retornable. Retornable, ya. Este paciente, amigo, hola, buenos días. ¿Qué tal? Está, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy cliente ya anteriormente comprado y vengo a llenar. Acá es el envase. El envase, ya está, el refil. Ahí está, bien, amigo. ¿Qué es la misma fragancia u otra fragancia? ¿Podemos cambiar? Podría cambiar de otra fragancia. Claro, la fragancia que tú quieras. Ya, genial. He escuchado por la red, creo que el más vendido es el Savage. Savage, de Cristian. Te voy a mostrar para que yo puedas percibir. Bien, ¿eh? Vengo por ese, justamente. Percíbelo. Está bien. Cambiamos por ese, es un relleno, ¿ya? El relleno te cuesta 38 soles, ¿ya? Ya. Tú tienes la opción, si tú deseas, puedes agregar más esencia adicional a tu perfume. Normalmente te viene con 18 gramos. Puedes echar 20, 22, 23, tú ya eliges. Podría agregarle 5 gramos más. Bueno, es tu elección. Tiene un costo adicional, me dice, ¿no? Claro, 3 porciones serían 15 soles. ¿Está bien? Ya, está bien. Ya. Aparte de este perfume, quiero un Giorgio de Gio perfumo. ¿Tendrás? ¿Eso lo tenemos, amigo? Sí, hay, sí hay. Son 23 que tienes que usar, 23 gramos. Yeah. Esencia pura, ponemos en cero. A ver, ahí 23 está. Gramos, ahí está. Ahora la base fijadora. No sale, no sale. ¿Ya? Paramos ahí, 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 ya. Ahí está. Casito, casito de espacio. Casito de espacio. Tiene que haber un pequeño espacio para agitarlo. La combinación de la esencia pura más la base fijadora hacen el perfume. Así es. A mezclar dos componentes ya se convierte en perfume. Te das cuenta que todos los perfumes, todos son a base de aceite. ¿Eh? ¿Ve? Ahí se ve clarito. Una agitadita. Vamos a probarla. A ver. Déjale comerte ahí, tú ya no lo percibas. ¿Qué tal? Está rico, está rico. Llega. Muy bueno. Ya, empezamos con el otro que me dices tú, que quieres. Agua de Gio. Perfumo, ¿no? Perfumo. Sí. Agua de Gio. ¿Dices? No había escuchado esa. ¿No? ¿De quién es? ¿De quién es? Giorgio Armani. ¡Hala! Bien, ¿ah? Déjame felicitarte. Está bien, ¿ah? Buenos gustos. No te olvides, ¿no? Que somos inspiraciones en las marcas reconocidas. Como puedes ver, acá te mandamos, por ejemplo, ¿no? Ya que no vendemos el perfume que estabas buscando, Giorgio Armani, Acqua Gio Perfumo, te ofrecemos el 1187. Nosotros trabajamos con código. Este es nuestro código y esta es la marca comercial. Está muy bonito. A ver. Listo, empezamos. Hay colaza. Siempre así, todos los días, amigo. Todos los días. Está bien, ¿eh? Si hay cola, es por algo. Algo. Por algo. Está bien, ¿eh? Ahí. Empezamos un puntito más, nada más. Un cariñito. Un cariñito y quedó a los 30 años. Ya me iré acostumbrando ya. Y una pregunta. Dime. Normalmente, ¿cuánto tiempo dura el perfume? El perfume te va a durar mucho, mucho, depende mucho del pH. Garantizamos 6 horas en piel, yo creo que es más que suficiente. Y en la ropa sí te va a durar de 2 a 3 días, la ropa te dura mucho más tiempo. ¿Y normalmente en qué zonas es más? La zona que tú debes aplicarte los perfumes normalmente son las pulsaciones, que son acá, acá, tras las orejas y en el pecho y dejarlo que seque. Recomendamos también que perfumes, como te vuelvo a repetir, son preparados, demoren en macerar de 2 a 3 días. Se ponen más intensos. Si tú quieres acelerar la maceración, déjalo un día en la refrigeradora y esto ayuda a acelerar la maceración. Por así, yo tengo mi perfume y me voy a un viaje. No hay una forma de llevarlo, pero que no sea tan putoso, llevarlo así. Mira, tengo otra opción acá. Por la compra de 3 perfumes de 120 ml, te sale completamente gratis, te obsequiamos. Si tú lo quieres llevar uno solo, te sale por 8 soles. Ya,
me agrega también. Ok, listo. Es como quien dice una chiqui. Claro. Un momento de emergencia. Claro, bien. Bien, cazador. Gracias, amigo. Disfrútalo. Gracias. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Gracias. Bendiciones. Bien, sigue. Hasta el cambiape. Sí, también, mami, cualquier forma de pago. La. Acá preparan los perfumes. Así es. ¿Alguna fragancia en especial? Para mujer hay una Red Door de Elizabeth Arden. Somos inspiraciones, no se olvide, a las marcas reconocidas. Llegó el lugar indicado, se podría decir. Difícil encontrar. Sí. Eso viene a ser Familia Olfativa de Elizabeth Arden. ¿Cuánto están? Tenemos estas presentaciones. Tenemos estos envases de 120 ml. La unidad 79 soles o 2 por 139 soles. La fragancia de producción. Esta y para un jovencito. Ok. 16 años. ¿Qué, para mí. ¿Qué edad tiene? 16. Ah, todavía es muy lindo. Voy a dar unas opciones que tengo. Por ejemplo, una de Cristiano Ronaldo. La de Cristiano Ronaldo. Es muy buena. Así es. De Cristiano Ronaldo. Me sorprendió nuestro amigo Waldo, no le conocía esa. Más juvenil, claro. Otra también, a ver. Familia Olfativa de Paco Rabán. Phantom, ese es el robot. El robotcito. Ahí está. Son aromas juveniles que puse. Es más, este es muy bueno. Ese es muy bueno, de Cristiano Ronaldo. Te voy buscando el rostro oscurito, tú me vas llenando acá. El de gama va a ser con 33 gramos. Ya. Yeah. Está pagando 3 gramos más adicionales. Ya, ahí está. Para que no esté. Acá, ¿puedes bajarlo acá? Ah, ya, ya, para que no derrame. Así es, sí. Y así lo mismo. La bota, ¿no? La experiencia, de todas maneras, bota. Ya. Yeah. La experiencia. Listo. Queda. Ahora, Cristiano Ronaldo. Era Familia Olfativa de Cristiano Ronaldo. El 10%. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su compra. Que tengas un excelente día. Nos vemos. ¿Y sigue? Estamos, ya estamos. Uy, la cola está grande. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buena hora. Dime cuáles son. La familia olfativa de Hugo, tengo el Bob Bottom ahorita nada más porque el resto se me ha agotado. Te voy a mostrar, ¿no? Se ha agotado. Es claro. Dime, ¿el otro? En la línea de Paco Rabanne. ¿Cuál? El Blanc Miel Diablo. Ok. Esta es la Hugo. La Hugo, el buen olfato tienes. Bien, ¿eh? Como ese perfume, todas caen, ¿ah? ¿Eh? Sí o sí. Sí o sí. Paco Rabanne. Tengo el agua. Mira, tengo la última que me ha llegado, es muy buena, que es el Phantom. ¿Puedo mostrar? Mostrarle gratis, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Yo recomiendo ese perfume usarlo solamente en las noches, ¿eh? Ese es el sí o sí. El sí o sí. Si se usa en las noches. Es por algo. Bien, ganador. ¿Cuál llega? ¿Cuál llega? ¿Cuál llega? Y apa, rebalsando. Bien, ¿ah? Con esas todas caen. Amigo, excelente compra. Gracias, man. Estamos rayando con las ventas. Ahí está. ¿La primera vez que viene? Sí. Siempre vemos cola. Y es por algo. Vamos a probar. Claro, la verdad está buenazo, recomendado. ¿Para qué? Por algo estoy acá trabajando. Así paran todos los días, amigo Waldo. Todos los días. Full. Yo de que entro 11 de la mañana hasta que salgo 8 de la noche no me siento. Para atender a todo el público. Todos los días está full. Y si sí, está full, es por algo. Buena compra. Y se acaban de llevar todos más. Y se llevan todos más, Waldo. Es por algo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias. Viene de parte del canal. Yo vengo de Italia. Él ha venido de Italia. ¿Cuánto has llegado? La semana pasada. La semana pasada. Qué bien. Muchas gracias, amigo. Hemos venido por verte. Muchas gracias. Qué bien. Y hemos llegado aquí.
¿Cómo se llama? Perfumes europeos, la casa. Sí, él me dice, no, va a estar solito. Ok, vamos. Sí, acá estábamos. Muchas gracias por venir, amigo. ¿Vas a estar hasta cuándo aquí en Perú? Todavía tienes un buen tiempo todavía. Está bien, amigo. Muchas gracias por venir. ¿Y algún perfume en especial que estés buscando? Él quiere... No, yo le dejo a mi tía. Yo escojo. Él desea un Armani. ¡Hala! Bien, bien. Buena recomendación, déjame decirte, amigo. Todo un conquistador va a estar el joven. Él dice, no, yo no. Va a ser recibir una fragancia de la Acqua di Giò perfume. Es de Giorgio Armani. Bueno. Es muy bueno, muy bueno. Está muy bueno. Para dama me gustaría algo. Algo que llame la atención. Que dure, pero no sea tampoco tan escandaloso, ¿no? Claro. Un elegante, sutil, suave, elegante y sutil. Ajá. Christian Dior también. Giò. Es muy bueno. Suave, elegante y sutil. Suavecita. ¿Lo toman los dos? Sí. ¿Y algo para un señor mayor? Ya. Él sí usa perfume fuerte. Mira, acá tengo dos opciones también. A lo más fuerte. No, para un mayor jovencito. Un tío power. Un sugar. No, mi papá. Y tenemos para todo gusto. Él tiene 75, pero anda como de 50, le digo. Recibe estas tres fragancias, ¿sabes? Son clásicos. Oh, acá hay cafecito si desea para que pueda diferenciar entre la fragancia. Claro, sí. No, el uno. ¿Cuál viene a ser el uno, amigo Waldo? Sí, acá es el 212 Tetlapidis. Una muy buena elección. Marca Lapidis. Gracias. Ahí está, para que también salga en el canal de YouTube, ahí en la cámara, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Ahí está, gracias Eduardo por venir desde Italia. Te quiere bastante. Ahora sí, ¿eh? Te lo tienes que llevar a Italia. De todas maneras, de todas maneras. Acá se lo va a gastar. Ah, por cierto, comentarles que el envase es retornable. Así que ya pueden venir con su envase nada más a recargar cuando deseen. Excelente. Acabamos la promoción de Polito TV. Listo. Bien, muchas gracias por venir. Llegamos, como sea. No, y bien, bien. Gracias por venir. Gracias, gracias. Uno de tus seguidores. Desde Italia te sigues. Puedes creerlo. Cheque. Internacional. Se ha tomado su tiempo. Sí. Nada de metropolitano. Muchas gracias, amigo, verdad. Te agradece bastante, ¿eh? Y agradecer a todas las personas que están suscritas al canal. Muchas gracias a las personas que están suscritas en el canal. También a las personas que activan la campanita marcando la opción todas. No se olviden de compartir este video con algún amigo, amiga, familiar para que se enteren dónde comprar perfumes europeos. Y lo mejor de todo, a buen precio, con buenas fragancias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Un gusto. Un gusto conocerte. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Igual. Gracias. Por ahí.